nosotros tus hijos. Quédate con nosotros tus hijos. Hablar de los inicios de la Fundación Escuela de la Gaita de la Cultura Padre Vilche, nos remontamos al año 54 con su llegada procedente de Isla de Toas. Y llega a este caserío que estaba, que le faltaban muchas cosas en varias áreas. Fundación que fue creada más o menos en el año 2003, motivado precisamente a programar y a enseñar a los muchachos del municipio San Francisco lo que es la enseñanza de la música, de la gaita y de otros géneros musicales zulianos. La cultura donde estamos ubicados, nace esta fundación con agrupaciones folclóricas, específicamente de la gaita, San Francisco del Padre Vilche, zagalines, zagales, espiguitas. La iglesia también iba creciendo. Aquella iglesia pequeña que él consiguió fue destruida y allí nace lo que hoy día es la Basílica Menor San Francisco de Asís. En la fundación actualmente tenemos inscritos 150 niños, niñas, adolescentes, inclusive adultos, ya tenemos inscritos también, desarrollando precisamente lo que es esa parte musical. Desde hace ya 40 años hemos trabajado de lo que es la gaita zuliana. Somos 21 integrantes dentro de los zagalines del Padre Vilches, incluyendo a nuestro profesor Pancho y al bajista Delvis Pérez. Todos los niños en escena, todos tocan, todos cantan. Somos 10 solistas, todos cantan. Desde el más pequeño que tiene 9 años hasta el mayor que tiene 18. Me llamo Sandra Arteaga, soy representante de Punta Pavil. Mi niño tiene un año en la academia, él toca tambora. Y me siento afortunada de tenerlo ahí porque no está en otras cosas. Está en la fundación con los otros niños. Y como los niños para mí son mis hijos, los que están en la fundación. Yo cerré corte las alas para verte caminar. Me dijiste que eras firme como la palma en el llano. Si la palma fuera firme, yo la secaría al verano. No la tambolearía el viento y la secaría al verano. Hace 8 años tuve la oportunidad de que mis padres pertenecieran a esta gran escuela. Hoy en día mi padre es el director y me dio la oportunidad de poder pertenecer al conjunto de los zagalines del Padre Vilches. Luego de pertenecer a los zagalines, me dieron la oportunidad de pertenecer al conjunto de música criolla Cantaclar. Acá, donde nos encontramos ahorita, en la unidad educativa del Colegio Padre Vilche, San Francisco, donde transmitimos, orientamos y tratamos de que ese legado dejado por nuestro guía espiritual, el Padre Vilche, lo sigamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Invito a toda la juventud zuliana y venezolana que no pierdan sus sueños. Siempre estudiando y haciendo lo que les gusta podemos llegar a muchísimas cosas. Si les gusta cantar, aquí los vamos a estar esperando en la Escuela de la Gaita Monseñor Luis Guillermo Vilches en San Francisco.